Aquí estamos ya poniéndole locker a la tita, se ocupó la caja alta. Aquí teníamos ya una caja alta. Y salió la bronca esta del Valero. Ahorita vamos a ver si lo conseguimos el Valero. Por la marca yo creo que salió más gordo, más reforzado. Vamos a ver si ahí el Valero es. Ah, pues lo buscaste una vez. Atráeme. Tráetelo de una vez. Rótula. ¿Están jodidas? No sé. Si están jodidas hay que cambiarlas. Aquí está puliendo el mango para poner la placa del high steering. Ya quedó pulido. Es un trabajo que siempre les digo que hagan cuando mando fuera el high steering. Siempre les recomiendo que pongan la placa y pulan, porque esto es hierro vaciado y viene, siempre viene diferente el acabado. Tiene que cambiar el Valero. Eso está dañado, ¿no? Está dañado y una vez se cambia. Están resecos estos, ¿no? Bueno, me marcó rolo otra memoria. Parece que se llenó. Les comentaba que ya nos llevó el corte de plasma. Y estamos aquí, nos llegó mal. Que les dije en el otro video. Y vamos a hacer unas correcciones para que el del corte de plasma nos haga las ecuaciones pertinentes. Y vean, están muy bonitos los cortes. Mejorando para ustedes. Esta defensa va a ser más chica. El cliente nos la pidió. Con la salida del cable aquí abajo va a ir más oculto el winch, pero estamos tomando solamente la muestra para hacerla y va a quedar un poquito más delgada. Y nos llegó un Defender. Esto ahorita lo vamos a ir a calar. Este estaba con las pastas quebradas. Es un modelo nuevo, un 2018, este 2017, algo así. Y si no, va a ser 2016. Traía las pastas quebradas, traía dos pastas del Positrack quebrado. Y ya las conseguí y le pusimos dos. Esta la vamos a ir a calar porque tiende a amarrarse. A este, el avance de aquí del CJ. Estamos ahorita dándole a los frenos. Van a poner la línea de los frenos, ya trae la línea en la dirección. Se adaptaron las barras. Y se va a poner la track bar, que es lo que le falta. La track bar, ahorita como lo ven, está ladeadito porque le hace falta la track bar. Pero siguen los frenos y vámonos recio. Estamos adaptándole aquí a un Defender nuevecito que nos llegó. Vamos a ponerle espejos. A ver si los conocen estos espejos que le vamos a poner, miren. Ahí nomás. Ahí para que lo escriban en los comentarios los que saben de qué son. Y pusimos las bases. Y van a irse faros LED. Aquí están los faros LED. 6 faros LED. Con luz de día. Van a hacer los 6 faros. Aquí está la consola, ya trae sonido y todo el rollo. Ahí nos vamos a pasear con él el sábado, filo a calar. Está nuevecito el Defender este. Bueno, señores, este JK me lo trajeron porque al meter la doble, la low, metías la doble. Bueno, se me le mete la doble y tiende a amarrarse el eje delantero como si trajera locker. Es un Sahara. Tiene solamente 36 mil kilómetros. Y así lo compraron usado. Y tendía a amarrarse, se amarraba. Bueno, tiende a amarrarse, ahorita vamos a hacer la prueba. Lo ponemos en low y lo quebramos. Miren, ahí no lleva la doble, va normal. Y no se amarra, ¿no? El volante no se mueve. Entonces con la low puesta, el volante hace esto. Lo quiere devolver como si trajera locker, pelea como si trajera locker. Pues ahorita vamos a poner la low, cambiamos unas rótulas dañadas, y se cambió también unas pastas traseras que salieron quebradas. Pues ahí vamos, ahí va con la low. Tiene la misma bronca, miren, fíjense que el volante como hace, ahí está. Hoy se arrastra una llanta, no sé si alcanzan a apreciar ahí. Lo voy a quebrar más. Ahí está. Hoy se está arrastrando. Ahí está el volante, miren cómo se me mueve. Ahí está. Y ve, escuchan donde se arrastra. Hoy, el lugar más recio.
Ahí está, se quiere amarrar como si trajera locker. Voy a bajar el vidrio a ver si se aprecia. Baja un poquito el aire. Voy. Me quita la mano del volante. Ahí está. Qué loco, ¿va? A ver, ¿quién puede saber de eso? ¿Qué está pasando? Ahora vamos a la derecha. Y sí, sigue haciendo lo mismo. No nos quedamos que checar si algún valero se anda pegando, alguna cruceta se anda pegando. Y lo más raro de todo es que lo voy a subir aquí, miren, donde subo el Rubicón. Y casi sube este carro, miren. Vean, vean. De hecho sube. Sube y no se patina, miren. Haz de cuenta que trae locker. Y no trae nada, viene el delantero original. Ahí está, miren. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ándale. Lenguaje. Y esto es lo raro, miren. Sube el carro como si trajera locker. Está bien raro, como que se amarrara el eje delantero. Vean dónde lo subí. Sin barra desconectada. Ahí el carro para que no hubiera subido. Todavía quiere más. Miren. Chequen nomás. Vean nomás, miren. Es increíble. Sube como si trajera locker. Ahora voy a tirar más alto, miren. Es un Sahara, ¿no? Ahí sí perdió tracción. Ahí lo hice que perdiera. Ahorita no quería perder tracción. Ok. Trae la barra conectada de flex. Y pues no quiere. Vamos a checar de este... valeros homocinéticos de la Cardán. A ver que está reseco alguno. Porque atrás el paso venía... muy sucio, era lodo, chapopote venía. Que eso, a lo mejor tuvo algún mal uso, no sabemos. Vamos a checarlo, qué es lo que tiene. ¿Por qué se nos jala tan feo el volante? Haz de cuenta, trajera locker mecánico. Eso pensé yo desde un principio. Ahí puse la alta. Vamos a ver qué hace ahí. En la alta también me lo hace, mire. Miren, chamacos. Ahí está, me lo hace también en la alta. Entonces el cliente me dice, ¿cómo voy a andar yo así en la playa? En friega. Confiado. Y que se me quiera amarrar, dice. Mira. Tiende a amarrarse. Muy raro el asunto. Raro, raro. Bueno, vamos a checar. Vamos a checar qué está pasando. Hay que seguirle buscando porque sí está raro. Puede ser una homocinética. Las crucetas estaban bien. Cruceta lateral estaba muy bien, no había problema. Que no hubiera alguna reseca, que tuviera un problema de que se pegara. No lo hay. Vamos a checar ahora el valero homocinético. Hay que quitar las cardanas. Hace una friega, pero se tiene que hacer. Hay que checar que estén bien los cardanes. Bueno, señores, continuamos. Un ratito más. ¡Ánimo! Bueno, compañeros, ahorita le vamos a hacer la prueba en el aire al JK. Chequen lo que está pasando. Ahí lo tengo neutral con la low metida. Y vean nomás. Ahí está. Lo freno. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo la falla? ¿Cómo hace eso? Sí, solo. ¿Solo? Solo. Debe estar chueca una flecha. Una flecha está chueca. ¡Piúle! Ahí nomás.
Ahí lo está haciendo, mira. ¿Eh? Ahí lo está haciendo. Ahí derecho lo está haciendo. Ahí. Hoy también siento que cuando está derecho lo hace, mira. Ahí lo hace también. Ahí está el volante más o menos derecho. Y también lo hace, mira. Fíjate cómo se mueve el volante. ¿Lo ven? Alguna flecha está chueca. Mira. Ahí lo hace mucho, mira. Debe ser una flecha, un yugo que se jala. Mira, el volante me lo pelea, miren. Mira, me pelea macizo el volante. Mira. Me lo quita de la mano, mira. No lo puedo detener, mira. Bueno, está bien. Mira. Pues si esa es una flecha larga. Mira. Sí, pues aquí lo tenía. Y agarra el volante, mira. Bueno, aquí sigue el avance del CJ7, señores. Ya están soldando las bases. Están soldando las bases de los amortiguadores también. Se pusieron los zules nuevos. Y ahí va la cosa, aquí está soldando. Y aquí seguimos con este batalloso. Vamos a ver si está chueca la barra. Bueno, se va a llevar el torno porque parece está chueca. No lo podemos descifrar a simple vista, pero se va a llevar el torno, es lo más correcto. Pero seguimos. Pues así las cosas, señores, con el JK. Vamos a ver que si está flecha. Si está chueca la flecha. Es lo más seguro. Es lo que le vemos, que esté chueca la flecha. Porque qué bonito se hace para los lados, ¿verdad? O sea, no se las habían. Y pues aquí un pequeño comercial. Ya nos llegaron los rotopacks para la Tundra, el otro rotopacks. Tenemos su gato, su barra de tracción, placa de tracción. Y no sé yo qué pasó aquí, que ayer quise vender dos espejos y nos aparecieron dos derechos. Ándale. El que empacó el otro mandó dos izquierdos. Y pues nos llegaron más filtros de alto flujo para snorkel. Nos llegó snorker para TJ en plástico con todos los accesorios, ahí lo pueden ver. Nos llegaron candados para el Dana 44, ya sea de Jeep, de Ram, de Ford, de Bronco. Cuerda sintética, esta va para Puerto Vallarta. Agarraderas azules a petición del cliente, control del aire acondicionado, unos biseles que van a Wasabi. Otra cuerda sintética que la mandamos a Guaymas. Este, si lo ocupa alguien, es para el CJ. Es el modulador de corriente. Muy importante. Un filtro malla para alto flujo. Control remoto inalámbrico. Y nos llegaron más retenes laterales para el Dana 30 y Dana 44. Para que no se meta el agua, ¿no? Y pues ya se la saben. Un montón de accesorios que tenemos por aquí. Los botoncitos que son típicos del aire acondicionado de la Cherokee Sport o del TJ. Los repuestos para el gancho del JK. Las alarmas para que no suene el cinturón si te andas en ruta, andas bajándote y subiéndote. Aquí tenemos otros modelos. La herramienta original para quitar capote y puertas del Jeep, ahí la tenemos en su folder. Y algunos Airsoft Crank que hay por aquí. Seguro de cofre, muy importante para el JK. Las terminales que dan mucha lata del JK. Aquí están las terminales, unas normales y otras para JK. Bueno, señores, aquí hicimos un segundo tanque de agua para la regadera de la Tundra. Lo quise hacer más grande porque el otro no quedaba corto y se miraba mal. Eso está más,
acorde al bad wind. Pero vamos a hacer la prueba ahorita, cuántos litros de agua agarra en este bule limpiecito. Dale, Jorge, arráncate. Ahí está yendo a tope, ¿no? Bueno, ahí le metimos ya presión y se notó de volada como subió. Ahí está jalando ya. Ahorita que cierre 20, vamos a terminar los primeros 20 litros. Ahí va el segundo garrafón. Si ya pase de otros 20 litros, ya fregamos. Son 40 litros muy buenos. Ok, ahí está el segundo garrafón ya. Ahí está el segundo garrafón, ya van 40 litros que agarró. Ya va bien la cosa. Si sale medio otro, son 50 litros muy buenos. 50 litros de agua. Bueno, señores, no agarró más que 45 litros, casi los 50 litros agarró. Pues yo pensé que iba a agarrar más. Libra sí aguantó, le metimos arribita 30 libras, sí aguantó, no ocupó las minitas que le pusimos al otro, pero para que hay fuga vamos a apretar. Luz de día. Dos laterales, dos centrales, y ahí están los 6 prendidos. Excelente, ahí se paga luz de día, el DRL. Ahí está, perrón. Ahí quedó, con sus espejos de TJ, mira. Bueno, ahí está, mira, ahí va. Al fregazo. Ok, señor, estamos armando aquí la Tundra, con sus accesorios. Ahí está el Rotopax con su base, el tanque de agua que modificamos, las placas de tracción. Aquí va a llevar el High Leaf, otra placa. Aquí lleva por dentro el tanque de gasolina, tanque de agua, Fuel Packs de Rotopax. Aquí va a llevar el Stack Block. Y arriba lleva el Batwing. Nomás que ya lo tengo guardado para que no se esté dañando aquí. Compresor. Lo lleva, vamos a poner compresor en aquella esquina y abajo la batería de gel. Allá la batería abajo y el compresor arriba. Así las cosas, señores, por el momento. Seguimos avanzando un ratito más. ¡Ánimo! Ok, compañeros, aquí venimos a calar el Defender 2021. Ahí está, nuevecito. La que pusimos las luces LED. Es un 4x4, trae locker trasero. Vamos a pasarlo por donde pasamos con la Cherokee, a ver cómo se desempeña. No trae locker delantero, pero trae locker trasero. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí está, nuevecito, muy bonito. Le pusimos los espejos laterales. Le hicimos esa barra. Por ahí nos había sobrado de un guard. Y se la acomodamos para que pudiera los 6 faros, porque están pesaditos. O sea, no le podíamos hacer un tubito nomás delgado porque iba a estar muy de a tiro, entonces ocupaba algo pesado. Trae buen sonido. Ahorita les voy a poner unos 6 segundos nomás para que no me lo censure YouTube. Y pues estamos esperando rines y llantas. Y vamos a darle. Ahí les voy. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba con el locker. Locker trasero, ahí está activado. Locker trasero, señores. Voy a tirar un poquito más acá. Ups, ¿qué fue, pues? Sin problema.
Pues el Defender se la discute, se mueve bien el Defender. Aquí, como lo pueden ver, pasa por donde las cheruquitas otras dan lata. Se mueve bien, se mueve bien. Me gusta, muy cómodo al andar, muy blandito. Locker delantero, como los Razor no trae. Como el Calam. Pero se defiende, está ancho. Con unas llantitas más altas, quedaría todo dar. El sonido está el fregazo. A ver, Pantita, arráncate. Trae las luces LED. Alusa muy bien. Los faros, ¿qué tal? Aquí estoy todo. A ver, ponle ahí. De los que te gustan. Son independientes las luces. Ahí está, el estéreo jalando. Independiente. Y pues ahí está la barrona, señores. ¿Y qué tal los espejos? Izquierda, derecha. Ahí nomás. Ahí está, señores, muy bien jala. Ahí está, señores, el Defender jala bien. Ahí lo pasamos por la donde pagan las Cherokees. El bordo se lo brincó bien. Un poquito más de altura, como unas, ¿qué? Unas 14 que le va a meter. ¿Ahorita qué trae? 12. Trae 12. Como unas 14. Va a tener mejor clearance, más despeje. Pero ahí está, señores, jala bien el Defender. Y regresamos, compañeros, aquí estamos. Pues ya vieron el problema que tuvimos con el JK. Esperemos que eso sea, que le hayamos hecho bien el diagnóstico, que sea la flecha, la llevamos al torno y sí está chueca. Ese problema tiene. Pues no se pierdan otro capítulo más del desenlace del JK gris. No se pierda otro desarmocapítulo. A ver qué fin tuvo. Así que suscríbanse, activen la campanita. Y no se pierdan el próximo capítulo en que quedó. Bueno, señores, pues me despido. Hasta aquí todos los avances de todo lo que vieron. Ahí vamos avanzando. Valga la redundancia. Vamos caminando todos los proyectos. Estamos esperando nomás ciertas cositas en cada carro para ya darlos por terminado. Que nos han ido de nuestras manos. Bueno, no es que nosotros no le dediquemos el tiempo que deben, ¿no? Pero se ha ido posponiendo por una cosa u otra. Hola, Chintegua, me corta la inspiración, hombre. Bueno, como les decía, estamos dándole a los avances en cada carro. Ahí le estamos dando, ya la Tundra tuvo mucho avance. Estamos terminando ya la defensa delantera. Ya estamos haciendo la placa donde va el winch. Ya vieron todo lo de atrás, todos los cambios que hicimos. Pues ahí vamos, señores. Ya ojalá la próxima semana le hagamos la prueba al que le hicimos el swap, al CJ Gris. Le hacemos la prueba, va a estar muy bueno ese video porque le vamos a hacer una prueba muy buena. A ver qué tal jala, ya programado. Y pues, no, como siempre les digo, compañeros, todos entramos, todos salimos. Y de esta, todos vamos a salir. ¡Ánimo! Señor Chicken, ya le di la altura adecuada al transfer. Lo más que pude levantarlo y pues quedó un poquito cerca del piso, pero no es nada que no podemos solucionar aquí en Taller Coto Automotriz. Mira, le pusimos una ruedita ahí para que para el lado que tú pegues la ruedita se alinea sola. Esta ruedita gira, mira, para allá o para acá, depende para donde pegue. Así cuando el Jeep arrastre la panza, peguen la ruedita y acaba el problema.